Buenas futboleros, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno, bienvenidos a una nueva reacción más otra vez en el canal. Estamos en otro partido más de las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Primero subí el video de, bueno, de Colombia versus Uruguay, que está en el canal por si lo quieren ver. Y bueno, ahora jugó Argentina, que ya habíamos dicho que yo soy uruguayo, pero vivo en Argentina, por eso, por lo tanto, y también soy medio argentino. Entonces me gusta grabar la reacción de los partidos de Argentina, aparte la selección campeona del mundo, al igual que Uruguay, que fue campeón sub-20. Pero bueno, Argentina más importante porque es el mundial mayor. Bueno, gente, juega Argentina versus Paraguay. Argentina-Paraguay por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bueno, gracias por apoyar, gente, el video anterior que le ganamos 3-0 a Bolivia. Esta Argentina le ganó en La Paz, encima de visitante, a Bolivia. Con menos oxígeno. Bueno, también en la primera fecha ya le había ganado 1-0 a Ecuador con un golazo de Messi, que esa reacción no la pude grabar en la fecha 1. Perdón, gente, en la fecha 1 no la pude grabar, tampoco el de Uruguay-Chile, como había nombrado. Pero bueno, nada, jugamos contra Paraguay, un partido que, bueno, para mí bastante fácil para la selección, ya que es un partido que se juega de local y siempre se hace muy fuerte Argentina acá. Creo que juega en el Monumental, si no me equivoco. Y bueno, jugamos a las 9 y algo, creo que después de que termina Colombia-Uruguay, entonces tengo que ir cambiándome de camiseta y bueno, de video cada rato. Pero bueno, nada, la reacción de Argentina la voy a estar grabando acá, la voy a grabar acá en mi casa. Pero bueno, gente, antes de seguir hablando, recuerden suscribirse, darle like, comenten lo que quieran, compartan el video con sus amigos, familia, en sus redes sociales, donde quieran, se los agradecería un montón, hace por crecer cada día más en este canal Buen Fútbol. Así que sin nada más que decir, se juega Argentina contra Paraguay, los campeones del mundo contra Paraguay. Argentina, que si gana este partido, ya queda con 9 puntos, ya está clasificada. Igual no sé por qué juega las eliminatorias, está clasificada al ser campeón del mundo. Pero bueno, Argentina, que los campeones del mundo como siempre, juega un partidazo. Hoy va a ser un partidazo, ojalá que haya muchos goles y sea divertido. Bueno, gente, le voy a estar dejando acá las alineaciones. Creo que lo malo es que Lionel Messi no juega, ya que no viene jugando en el Inter Miami, ya que está lesionado con problemas musculares y muchas cosas más. Pero bueno, creo que juega en su lugar Lautaro Martínez con Julián Álvarez junto. No sé cómo va a ser Scaloni, ya tuvo igual la entrevista y eso. Pero bueno, acá le voy a estar dejando las alineaciones titulares, que son los con los que van a jugar. Y bueno, se juega un gran partido, ojalá que obviamente gane Argentina, vamos a selección todavía. Y bueno, le voy a estar diciendo mi predicción. Este partido sí lo voy a grabar solo, no fue como el de Uruguay, pero lo voy a grabar solo y este resultado para mí hoy va a ganar Argentina 3-0. Sí, para mí va a golear, espero no mufarlo, pero bueno, va a ganar 3-0, para mí va a ser un gran partido de la selección. Va a haber un gol de Messi que puede entrar en el segundo tiempo y puede haber un gol de Julián, capaz, bueno, después vemos, gente. Así que bueno, gente, ahora sí, sin nada más que decir, vamos con la reacción del partido, vamos Argentina, vamos todavía, vamos. Bueno, está por arrancar el partido, Argentina versus Paraguay, un partidazo va a ser, ojalá que sea un partido muy lindo para ver. Argentina juega acá en el Monumental, acá en Argentina, así que vamos, vamos selección, vamos a que ganarle a Paraguay, va a estar complicado igual, pero bueno, ojalá que sea un partido, ojalá que golee Argentina obviamente, pero bueno, vamos todavía, ya pasó el himno, que lo cantó Abel Pintos, y bueno, nada, en Uruguay también, ya había pasado el himno. Así que bueno, vamos todavía, vamos Argentina, vamos. ¡Vamos Argentina, vamos! Arrancó el partido, cracks, así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea un partidazo, como les decía. Así que bueno, vamos Argentina todavía, arrancó. Bueno, los campeones del mundo, arrancó, los campeones del mundo están con todos los pases. No está Messi, acordémonos, Messi está en el banco de suplentes, ojalá verlo después cuando arranque el segundo tiempo, capaz meter un ratito aunque sea. Pero bueno, vamos, vamos todavía. Ojalá queden 3-0 como dije. Vamos Nico, vamos Nico. Bien, 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 bien. Buenísima. Corner, corner. Bueno, hay corner, corner para la selección. Vamos, vamos. Vamos, ya hay que meter el primer gol, de una, sí. Sí, ya no hay problemas. Vamos, Va a pegarle de Paul, ya que no está Messi. De Paul. Allí va Rodrigo. Centro cerrado de Paul, segundo palo, buscará también. ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tempranito tiene que llegar el gol. Golazo de Argentina. Otamendi. Nicolás Otamendi, el defensa, marca un golazo. Se me trabó justo, pero bueno, golazo, golazo de la selección. Vamos todavía. 1-0. Se metió, pero bueno, vamos, vamos, vamos todavía.
¡Qué grande, Nico! ¡Qué grande, Otamendi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A ver, así no se me trabó. Ahí acá le dijo cuál le dejé el gol antes. ¡Qué golazo de volea, golazo! Nada que hacer para los paraguayos que estaban muy metidos en el área. Muy buen centro de Paul, que se pasó todo. Pensábamos que no pasaba esto, pero por abajo le pasa al arquero. ¡Golazo! El capitán de Argentina, Otamendi, ya que no está Messi. Vamos todavía, Otamendi. Argentina, los campeones del mundo sin Messi. Puede. Hay futuro, hay futuro. Vamos, Argentina. Está habilitado, Nico. Pégale. ¡No, Nico! Se apresuró en el pase. Se apresuró. Estaba adelantado. Menos mal, mirá. No importa, bien, González, bien. Qué pase de Paul. No sé quién le dio el pase. Increíble pase. Lo grabé un poco después, pero bueno. Bien, bien, selección. Bien, bien. Qué bien que juega. Vamos, Lautaro Martínez está jugando por Messi. Lo doble 9 con Julián. Que saca la defensa, sí, bueno, para vamos. Esos tres centrales. Hola, vamos, Alexis. Bien, Juli. A ver. Lautaro. Genial ahí. Ah. Dale, que sigue. Dale que no termine la jugada. Vamos. Qué bien, qué bueno que es, Lautaro. Mirá. ¡Qué bien! ¡Oh! Un aplauso. Ah, increíble la jugada que hicieron. Qué lástima que no llegó. Si era Julián, llegaba. Nada, bien Lautaro, bien. Bien Lauti, bien. Vamos Toro. Mirá, pégale Julián. Ay, lo que tapó el arquero, Coronel. Que tiene el apellido. Bien, Juli. Bien, Araño, bien. Corner, vamos Argentina. Oh, le pega de Paul, vamos. Habrá tiro de esquina para la Argentina. Vamos, hay que hacer un golcito más. Vendrá el centro de Depol, segundo palo, buscará por detrás de todo, ataque fijo. Otro córner, saque de arco. Bien, Guti. ¡Ole! ¡Ole! No salen los paraguayos. ¡Ole! Amenazante, con paciencia y con pase corto. Ah, bueno. ¿Cuántos pases? Enzo Fernández para Macari, pero también no. Larga devolución para Lautaro. Llegó hasta ahí el Ole. Mirá. Pégale, Juli. Pégale. ¡Pégale! ¡Uy, no! Bien Lautaro, bien Toro, mirá, era un golazo. Era un golazo de asistencia de Juli, no lo puedo creer. Hay movimientos muy buenos de lo que zafó Paraguay. Muy bien, Argentina. Qué bien. Pase atrás. Ah, le pegó al defensor de Paraguay. Desvío. Bueno, corre. Bien, Toro, bien igual. Pégale, vamos, Nico. Bien, igual. Corner. Bueno, ahora se juega preparada, me parece. De Paul con Juli. Vamos a ver qué pasa. Vamos al centro. Pinchado para McAllister. ¡Pégale! ¡Ah, le pegó mal! ¡Pégale! Cuidado ahí. ¡Ah, qué hizo! ¿Qué hizo? ¡Falta! Hizo vibrar al público. Hizo vivir el fútbol, se queja. Lo que hizo McAllister, se pasó como a 6 jugadores paraguayos. Otra vez la sacaron. Increíble, Alexis. El Messi le dice. De zurdo que de diestro, por eso no le ha podido dar bien. Increíble. Aquí de Paul. ¡Dale, Nico! Lo quita Paul, arquero, corner. Mirá, se le dio una, González. Bien, Nico, bien. Qué centro de Julián, ¿no? De ese deporte, claro. Mirá vos lo que tapó. Bien. Habilitado, Nico. Nico, tuya. Pégale. ¡No! Y finalmente estuvo fenomenal el cierre. Qué buen cierre del paraguayo este. ¿Quién es el defensa ese? Qué bien que cerró, era un golazo de Nico. Quedaba mano a mano. No estaba en offside. Pero bueno, dale. Vamos. Mirá. Metele. No. Dale. Ay, está ahí del segundo. Dale que la pierde Sosa. Ay, no, lo mató. Bueno, pero bien. Vamos con el segundo, vamos. Dos tuvo, Clara, increíble. No puede ser, está habilitado. Ahí va. Enzo Fernández, otra vez Tagliafico. ¿Cómo? ¿Cuánta posición tiene? Paraguay no existe. Julián Álvarez busca el área, mucha gente no lo veía. Julián. Mirá, Julián. Qué genio. Pégale. ¡Ay, palo! ¡No! Pegó en el palo, increíble. No se puede creer. Vamos, hay que hacer un segundo más, está quedando muy corto el resultado. Así que vamos. Tranqui, posesión tranquila. Mirá que bien Julián. ¡Pégale! ¡Hacelo, Nico! ¡No!
¡Otra vez, Nico! ¡Otra vez! Realmente preciosa. Saque de meta para conjunto. ¡Qué jugada! ¡Por Dios! ¡Qué jugada! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué jugada! No, no, ya está. Argentina tiene que estar ganando 3 a 0, como dije yo. Ya hace rato tiene que ir ganando por goleada. Se está quedando muy corto el resultado. Nico otra vez desperdició otra chance más. Tuvo como 4 y erró un montón de goles, Nico González. Parece Darwin Núñez en Uruguay. Pero bien, 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 bien. No importa, no importa. Ojalá en el segundo tiempo metamos más goles. Bien, selección. ¿Qué partido? ¿Qué partidas? Bueno, terminó el primer tiempo. La verdad que nada que hablar, nada que decir. No, no sé cómo explicarlo. Argentina está jugando un partidazo, está jugando muy bien. Paraguay no existe en el partido, hay un solo equipo en la cancha. Argentina le va ganando 1 a 0, un resultado que está quedando muy corto, ya que para mí Argentina, para mí, tendría que estar ganando 4 a 0, 3 a 0, porque la verdad que, aunque sea 2 a 0, pero estar ganando por un poquito más de 1. Y bueno, le quedó muy corto el resultado, ya que ha llegado un montón más. Paraguay no existe, ha tenido algunas, muy pocas, dos nada más. Argentina tuvo como 10 jugadas, mucho más capaz. Juega los toques, pases, la verdad que es increíble. Los campeones del mundo sin Messi están demostrando un montón. Y hay futuro de pibes. Así que, bueno, la verdad es que está jugando un partidazo. La verdad que capaz que mejor sin Messi. Pero bueno, obviamente cuando está Messi es mucho mejor. Y bueno, esperemos verlo a Leo, esperemos verlo que entre en el segundo tiempo, ojalá. Así capaz que hace un gol, como yo dije, bueno, ojalá. Así que bueno, gana 1-0 Argentina, un partido muy bueno en el análisis de este primer tiempo. Es un solo equipo en la cancha. Argentina está jugando un partidazo, lo domina, lo maneja, maneja la pelota. Nico González tuvo un montón de jugadas, desperdició muchas, como dije en el video. Pero bueno, espero que siga así, esperemos seguir ganando. Y bueno, nada, vamos a Argentina todavía, un partido bastante fácil por ahora. Y bueno, vamos al segundo tiempo, vamos a selección, vamos. ¡Vamos! Argentina arrancó el segundo tiempo. Bueno, como dijimos, esperemos que siga así el resultado, que podemos ganar por más. Así que bueno, esperemos que sea un segundo tiempo muy bueno, que sea un partidazo también. Así que bueno, nada. Paraguay tuvo un cambio, sacó a Iván Ramírez, creo, y entró Robert Rojas, el ex River. Así que bueno, vamos. Oh, Leo, entra, tenés que entrar. Así que bueno, vamos. Ay, no, no, no. Ay, lo que erró Sosa. Menos mal. Estaba adelantado, güey. Ah, la tocó el Dibu. Era gol. Mira, la única que tiene Paraguay. Ah, habilitado. ¿Qué pasó? Argentina jugó todo el primer tiempo. Todo, ahí está papá. Y todo el partido jugó. La primera que llega a Paraguay. Ahí está papá. Suscríbanse, denle la campanita y no sé qué otra cosa más. Y ahí está eso. Vamos, bueno, ahí corre, corre para Paraguay. Menos mal lo que zafó Argentina. Vamos, vamos a marcar, muchachos. Listo, listo, fuera, fuera. ¡Vamos, Leo! Va a entrar Messi, va a entrar Leito, va a entrar el 10, el capitán, el genio, no sé. Todas las palabras que ustedes quieran. Entra Leo. Por Julián. Partidazo de Julián Álvarez, pivoteando, jugando de cualquier manera, el 9, doble 9 con Lautaro. Partidazo de Julián, quería que saca Lautaro, pero bueno, vamos Messi. Ahí Otamendi le dio la cinta de capitán, obviamente, lo están grabando todos. Momento épico para Messi. Ojalá que haga un gol. Y bueno, después de su problema muscular, que no está jugando en el Inter Miami, como le decía. Pero bueno, vamos a leer. Vamos de Cole. Ahí mirá. No, mirá, mirá. Pégale Messi. Messi, Messi. Sigue Messi. Mucha gente en el área tiene que sacar. Es que mirá, son muchos. McAllister. Pica perfecto. Mirá. Dale de Paul. ¡Ay! ¡Qué partido! ¡Qué partido! Veamos, Argentina ya se merece ganar como por 4-0. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Nico, a ver Nico, tíralo, tíralo, hacelo. Ay, no llegó, no llegó el toro. Sí. Ah, bien, 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 corre, vamos, vamos, vamos por un segundo, vamos. Mirá, cerrado. ¡Uy! Mira, olímpico. Mira el gol de Messi. Se puede creer. ¿Cuánto gol erró Argentina? No sé, pero bueno. Era un golazo de Leo, golazo. Qué lástima. Bueno, se viene Leandro Paredes. Va a salir Enzo Fernández. Va a haber un cambio en Argentina. Enzo Fernández jugó muy bien. Bueno, va a salir, está cansado. Va a entrar Leandro Paredes. Increíble, vamos.
Vamos, Nico, dásela a Leo, que le pegue. Vamos por más, un segundo, vamos. Tiene que caer ya. Dale. Messi. Tuya. Sigue Lionel. Se quiere poner de frente. ¡Oh! Lo dejó sentado. Va Messi, le queda de Paul una carambola. De Paul se mete para Molina. Molina atrás. Ahí va. Pégale, Lautaro. Pégale. El Inter es gol, Lautaro. Bien, Lauti, bien. Qué grande Messi lo que hizo. Con el mismo concepto. Qué grande. Se venía el segundo, no se pudo, pero qué bien lo que hizo, ahora increíble. Messi, increíble, vamos. Nico, tuya, pégale. No puede ser, otra vez. Corre, hubo desvío. Vamos por el segundo, ya termina el partido. Pero Messi encendidísimo, todos encendidísimos. Partidazo de la Argentina, ¿verdad? Increíble. Solo estaba. Lautaro. No se le dio el gol ni a Nico ni a Lautaro, nadie se le fue, nadie se le dio el gol. Pero bueno. Vamos. Tíralo de una, hay que hacer el segundo. Va. Viene el centro de Messi. Buscó el segundo palo, saque de arco. Está bien. Sí, cambiala, Messi. Vamos, Leo. Falta. Quiere jugar. ¡Qué tiro libre! ¡Qué tiro libre tiene la cereza del postre! Tiene que ser. ¿Qué tiro libre tiene la de Argentina y quién lo tiene que patear? Leo. Increíble, a ver. Sí, fue falta. Falta de Gustavo Gómez. Mirá dónde justo hace la falta. Casi en el penal. Tiro libre, Messi, hacelo. Hiciste 1000 goles. Hacelo. Tiene que ser. De Paul para distraer. Tiene que ser, la cereza del postre, vamos Messi. Que toma su tiempo. Va Messi, va. Messi a colocar. ¡Ay, no! Palo. El remate. Fue palo, no. Luego. Era un golazo, era como contra Ecuador. Buenísima, Messi, va, buenísima. Bien, ya está, ya termina el partido, igual agregó 4. Ya faltan 2 minutos para que termine. Mirá que bien que la acomoda la pelota. Bueno, cracks, terminó el partido. Me despido acá, en otro lado, en un cuarto, porque bueno, tuve ahí un problema con la compu, pero igual ya terminaba el partido. Terminó el partido, sin nada más que decir. Ganó Argentina 1-0 contra Paraguay, un resultado para mí mentiroso. Ya que, bueno, Argentina tenía que ganar por más. Para mí fue un resultado muy corto para la Celeste, albiceleste, perdón. 1-0 le ganó con gol de Nicolás Otamendi al inicio del partido. No lo podía creer, al comienzo metió el gol. Y bueno, ganó Argentina, vamos todavía. Vamos a selección, ganó Argentina. La verdad que un partidazo de De Paul, de Julián Álvarez, que creo que fue la figura. Entró Messi, no ha jugado tan bien por el problema que tiene. En realidad sí jugó bien, entró muy bien Messi, Leo. Un jugadorazo Leo Messi, el mejor jugador del mundo, entró. Y tuvo un gol en el tiro libre en el último, que fue palo. La verdad que era la cereza del postre, era un golazo. Era como contra Ecuador, ya lo dijimos. Pero bueno, ganamos 1-0. La verdad que ganó 1-0 la selección. Un partidazo nada más que decir. Jugó un equipo solo, Paraguay. Ni jugó ni existió en el partido. Bien, tuvo algunas intervenciones del arquero Dibu, que la que atajó a Ramón Sosa. Pero tuvo esa nada más. Después no tuvo nada más. Argentina fue superior, dominó todo el partido. Y bueno, este es mi análisis de este segundo tiempo, el primero ya lo hice, y del partido entero. Así que espero que les haya gustado esta fecha 3 de las eliminatorias. Ya subí el video de Uruguay, vayan a verlo, de Colombia 2-2 con Uruguay, que fue increíble. Y bueno, vengan a ver este también video, espero que les haya gustado este video, esta reacción. Recuerden suscribirse, darle like, comenten lo que quieran. Y bueno, gente, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a Argentina todavía. Esperemos seguir así, en racha. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, ganó muy bien la Celeste, de local ganó muy bien. Ahora sin nada más que decir, nos vemos, me despido. Chao, gente, nos vemos.